Hola, muy buenas tardes. La Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta viene haciendo un estricto seguimiento a los compromisos adquiridos por la empresa Caprecon ante las múltiples quejas que se han venido presentando. Durante estos días se han venido haciendo reuniones con representantes de la empresa Caprecon para que se mejoren las condiciones. Sin embargo, se siguen presentando quejas. Pues esto para mí esto es algo que en realidad es una burla que nos ha hecho Caprecon. Que a ellos no les interesa Caprecon, a nosotros los usuarios, sino las prebendas que les entran. ¿Cómo es posible que ahora todo, que porque son amigos, la directora de acá y la de Bogotá, Luisa Fernanda Tobar, amiga de los de Bionco, vayan a manejar todas las cosas que en realidad no tienen la capacidad? Hoy tuve la oportunidad de dirigirme personalmente a conocer las instalaciones porque no sabía ni en dónde quedaba, y realmente ahí no es una clínica, ahí lo que funciona es una casa de familia. No tiene una estética ni una estructura como para que sea una clínica, y creo que tampoco tienen la capacidad para ofrecer los servicios que realmente pueda ofrecer una clínica. Ante estos señalamientos hechos por la comunidad, la Secretaria de Salud Municipal, Daisy Machuca, afirmó que han venido siendo muy estrictos a la hora de reunirse con los representantes de la empresa Caprecon y que les han dicho prácticamente que hay un ultimátum para que ellos o mejoren el servicio o se vayan de la ciudad. Que pues nosotros seguimos en nuestra posición desde la administración municipal con el alcalde Don Amaris encabezando, de que pues si la EPS realmente no va a cumplir con los ciudadanos, pues debe irse de la ciudad. Sin embargo, pues hemos visto algunos avances. Hoy vamos a estar incluso también con veedores comunitarios para poder revisar, porque pues igual hay cosas teóricas, pero también tenemos que irnos a la práctica a ver cómo está. Reiteró la doctora Daisy Machuca, secretaria de Salud Municipal de Cúcuta, que quienes no estén conformes, y que son muchos los que no están conformes con el servicio de Caprecon, podrán solicitar el traslado. Sin embargo, se va a dar un compás de espera para que las condiciones de esta empresa mejoren. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.